impecable. A continuación, palabras de la señora Nancy Lange. Buenas tardes, amigos. Y señor presidente, mi querido esposo. Hoy que cerramos este centro de acopio que abrimos hace 15 días en el Palacio del Gobierno, me siento muy emocionada y agradecida. Durante estos largos días, he sido testigo de la bondad, pero sobre todo de la solidaridad e identificación de miles de peruanos con sus hermanos. Según cifras preliminares, hemos logrado canalizar casi 1,000 toneladas entre víveres, agua y ropa. Toneladas. Además, hemos comenzado a entregar a recicladores formales casi 6,000 kilos de cartón y 90 kilos de botellas. Hemos recibido en Palacio más de 9,000 donantes entre personas y empresas. Hemos contado con el apoyo de más de 3,000 voluntarios en 15 días. Gracias a todas las personas, empresas e instituciones que se pusieron de pie para compartir lo mucho o poco que tenían en estos momentos difíciles. Un saludo especial a los miembros del Ejército. Marina, FAP, Policía Nacional, bomberos, rescatistas y voluntarios que ponen en riesgo su vida para ayudar. En esta hermosa cadena de solidaridad aquí en el Palacio, hemos tenido como silencioso testigo a la figura de Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Él está aquí con nosotros. Él, en uno de los capítulos más dramáticos de la historia del Perú, nunca se rindió, siguió luchando, organizó la resistencia y luego lideró la reconstrucción nacional. Los historiadores dicen que Cáceres representó la voluntad de todo un país que no quiso rendirse. Dicen que es una de las figuras que devuelven la esperanza en el Perú. Sigamos su ejemplo. Nunca que rendirnos. Vamos a seguir luchando. Como dijo Cáceres, nadie puede tener razón si es contra el Perú. Un saludo a mis queridos voluntarios, mis nuevos amigos y particularmente a la Iglesia de los Mormones. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor Presidente de la República. Bueno, aquí tengo que
darle primicia a mi querida esposa Nancy Lang. O sea, yo voy a hablar corto. Y quiero felicitarla por haber tenido el gran entusiasmo y por la gente que la ha acompañado. Porque esto ha sido un esfuerzo de muchos, muchos que vienen de fuera de Palacio y de dentro de Palacio, y de las iglesias y de las Fuerzas Armadas y de muchos sitios. Pero sobre todo, lo importante es lo que se acaba de decir, no perder la fe, no perder la esperanza. Esto va a pasar, pero tenemos que estar preparados, porque habrá otros momentos difíciles. Este no será el único, pero aquí se ha demostrado que los voluntarios, que la gente pobre, la gente rica, el sector público, el sector privado, todos han colaborado. Una sola fuerza, como dice ahí en este lema, en este letrero. Y aquí, en la capital del Perú, queremos mandarle a nuestros amigos que están en el norte, en el sur, en la sierra, en la Amazonía, donde hoy ha habido una tragedia en Colombia, 90 muertos por la avalancha de un solo río. Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que trabajar todos juntos y vamos a salir adelante. Gracias a todos ustedes, realmente han hecho un esfuerzo fantástico, encomiable, y vamos a seguir trabajando en todo el Perú. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un minuto de silencio por los más de 100 fallecidos en el Perú y los 90 fallecidos en la madrugada de ayer en Colombia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.